Me levanto de los espectros de los viejos sueños, sin quererlo, lanzado sobre mareas de dolor que suben y bajan, que me dejan dolorosamente despierto y repugnantemente vivo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Buenas tardes. No esperaba que despertases tan pronto. No sorprendes. Mi mente estaba fragmentada, como un cristal roto. ¿Dónde estoy? No recuerdo. Sí. Dijeron que tu memoria se vería afectada por un sueño tan largo. Con el tiempo, eso pasará. Soy Yuma. Y estoy aquí para ayudarte. Tu nombre es Kane. Y en otro tiempo fuiste muy poderoso en la Tierra. Sé cómo me llamo. Pero mi pasado, solo recuerdo fragmentos. Que te hayas despertado es todo un milagro. Cuando te encontramos, solo quedaba un último aliento de vida en tu cuerpo. Te alimentamos, te cuidamos, y ahora ya te levantas y caminas de nuevo. ¿Quién es ese él del que hablas? ¿Y qué es este lugar? Estás en la ciudad de Meridian, capital del país de Nosgoth. Las tierras que una vez intentaste conquistar y gobernar. Dime, ¿ya recuerdas tu nombre? ¿Recuerdas también tu carácter? Naturalmente. En ese caso, déjame mostrarte el futuro. Has estado dormido durante 200 años. En ese tiempo, esto es lo que le ha pasado a Nosgoth. Fuiste un gran general, al mando de un ejército de vampiros. Pero los poderes a los que te enfrentaste eran demasiado fuertes para ti. Fuiste abatido, tus ejércitos derrotados, dispersados y destruidos. Todo el mundo pensó que estabas muerto. ¿Quién me derrotó? Los Sarafan, un ejército de humanos que juraron erradicar a todos los vampiros del mundo. Un nuevo líder los volvió a agrupar, y con una nueva clase de magia que resulta mortal para nuestra raza. Destruyó nuestro ejército y a la mayoría de los vampiros. Tú fuiste derrotado en un combate mortal por su líder, Lord Sarafan. Pero ese no es el final de la historia. Con la excusa de proteger el país de la amenaza de los vampiros, los Sarafan se han hecho con el control de Nosgoth, y su gobierno no es de lo más amable. Durante 200 años, los Sarafan han esclavizado a los humanos con dureza y han capturado y aniquilado a todos los vampiros que han encontrado. Sin embargo, no han tenido éxito. Todavía no. Y ahora, con tu ayuda, nuestra esperanza es derrotar a los Sarafan y restaurar el orden en la ciudad. ¿El orden natural? ¿Vampiros cazando a humanos? Naturalmente. Pero has dicho nuestra esperanza. ¿Quiénes sois? Somos la Cábala. La resistencia de los vampiros. Trabajamos para debilitar el poder de los Sarafan en cualquier parte. Pero estamos perdiendo. Con la nueva magia que utilizan, la magia de Glifo, son capaces de encontrarnos y matarnos. Nuestras filas están menguando. Sin ayuda no podremos sobrevivir. Te necesitamos, Kane. Naturalmente, no me trajisteis de vuelta solo por amabilidad. Debe haber un precio. Necesitamos que ayudes a la resistencia. Conocen nuestras caras. Nos matarían en cuanto nos viesen. Pero tú perteneces al pasado. Hace mucho que estás muerto y enterrado. Puedes llegar a donde nosotros no podemos. Eso nos da una pequeña ventaja. Eso está muy bien para vosotros. ¿Y por qué se supone que iba a ayudaros? ¿Cuál será mi recompensa? ¿Eterna gratitud? ¿Tanto has cambiado? Lord Sarafan te derrotó. ¿Acaso no quieres matarle? Cuando lo hayas destruido, podrás continuar con tu lucha por el poder, recuperar a tu ejército y gobernar por fin este país. ¿Ya no te atrae la sed de venganza y el ansia de poder? ¿Tan muerto estás? Creo recordar que ya he sido utilizado por otros antes. Y no me fue bien. Esta vez vencerás. Somos tus aliados. No te traicionaremos. Lo que queremos de ti es sencillo. No ocultamos nada. Si tú tienes éxito, lo tenemos todos. ¿Me pides que confíe en ti? Debemos confiar el uno en el otro. Juntos podemos derrotar a Lord Sarafan.
Cuando él haya muerto, su orden se derrumbará. No son más que unos estúpidos. Pero hay otros peligros aparte de los Zarafan que debemos superar. No me preocupan los peligros. Me temerán. Dime dónde puedo encontrar a Lord Zarafan. Habré acabado con él en menos de una hora. ¡Qué arrogante! Si fuera tan sencillo, ya lo habríamos hecho nosotros, Kane. Y tú aún estás demasiado débil para enfrentarte a él. Además, está protegido por otros vampiros. ¿Vampiros al servicio de los Zarafan? ¿Están locos? Valoran sus vidas. Mientras estén al servicio de Lord Zarafan, él les permitirá vivir. Disfrutaré destruyéndolos. Tendría suerte de sobrevivir a un encuentro así, al menos hasta que te pongas más fuerte. Pero si vences, podrás absorber la sangre de sus venas y así conseguir nuevas destrezas. Para nuestra raza, esas son las dotes oscuras. Estoy deseando encontrarme con esos traidores a nuestra raza. ¡Ah! ¡Me gira todo! ¡Me duele el cuerpo! ¡Estoy demasiado débil! Tienes la sed. Ven, vampiro. Es hora de alimentarte. Sí. Kane, no tengas miedo. Vaya, ¿qué magia es esta? Estoy usando el susurro, Kane. Una aptitud natural de los vampiros. De esta forma podemos estar en contacto incluso a grandes distancias. Sí, ya lo recuerdo. Ella ha estado en mi mente. Casi llegué a creer que yo la había llamado. No te preocupes. No puedo leer tus pensamientos. Solo puedo hablarle a tu mente y escuchar tus respuestas. Ahora baja por esa calle. Te estaré esperando. Están aquí para protegernos. Esa es la razón. Entonces... Bienvenido a los Barrios Bajos, Kane. Nos encontramos en la parte más ruinosa de la ciudad, donde poca gente se atreve a aventurarse. Un lugar perfecto para entrenarte. ¿Entrenarme? ¿Me has tomado por un perro? Tu memoria ha sido destruida y tu cuerpo ha yacido letargado durante 200 años. Debes recobrar tus habilidades para que puedas ser de alguna utilidad para la cábala. Tienes que aprender a luchar y a sobrevivir. Pensaba que me habías tomado como alimento. Paciencia, vampiro. Primero, ten siempre en cuenta que eres más fuerte y rápido que los mortales, capaz de saltar más alto y más lejos que ningún humano. Cuando tu camino esté bloqueado, busca un lugar para saltar. Ahora reúnete conmigo aquí. Excelente. Y tampoco olvides que tienes la habilidad de flotar. Cuando estés en una repisa como esta, puedes descender flotando silenciosa y cuidadosamente. Esto será importante cuando te entrene para matar. Ahora, sígueme. Descubrirá que necesito poco entrenamiento para matar. Esta ciudad es un laberinto. El mejor terreno de caza. Dime, Kane, ¿estás hambriento? Sí. Tengo a un prisionero esperándote ahí abajo.
un matón de una banda local de criminales. Intentaba asesinar a otra víctima indefensa, pero en su lugar se encontró conmigo. Ahórrame la moraleja y llévame hasta su garganta. Entonces, Debbie, te esperaré abajo. Veo que te has recuperado. Sí. La sangre es tu vida. Sin ella morirás. Si estás herido, busca sangre para restablecer tu vitalidad. También debes saber que bebiendo la sangre de otros, gradualmente te volverás más fuerte y difícil de matar. Nosotros lo llamamos conocimiento vampírico. De cuantas más criaturas bebas su sangre, más conocimiento obtendrás y mayor será tu salud. No dejes a ningún enemigo con vida, Kane. Necesitarás su sangre y su conocimiento para sobrevivir. Ahora, continuemos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aunque en muchos aspectos somos superiores a los humanos, también tenemos algunas debilidades que ellos no poseen. Aunque el agua da vida a los humanos, para los vampiros es mortal. Su roce quema nuestra piel y la inmersión en ella puede matarnos. Evítala a toda costa. También debes saber que, repartidas por Viridian, hay reliquias de nuestros antepasados. Son inútiles para los humanos. Solo los vampiros pueden acceder a ellas y usar su poder. Búscalos durante tu viaje. Te he hablado de nuestros mortales enemigos, los Sarathan. Su cruzada es destruir a todos los vampiros y para ello han desarrollado defensas especiales. Ahí puedes ver una puerta de protección. ¿Qué función tiene exactamente? Tan solo con tocarla, arderás como el fuego. Los Sarathan han levantado estas protecciones por todo Meridian. No podemos seguir por este camino. Sígueme a las alcantarillas. Capacidad para sobrevivir dependerá de tu habilidad para luchar. Ha llegado el momento de que aprendas a matar. Bien. Tu primera línea de defensa es tu agilidad.
Puedes esquivar a un adversario utilizando tu velocidad sobrehumana. Practícalo ahora. También puedes defenderte bloqueando los ataques. Ahora te golpearé. No te preocupes, no usaré mis garras. Bloquea mis ataques y pasaremos a la siguiente lección. Todos estamos armados con un arma natural. Nuestras garras. Úsalas para matar a tus enemigos. Puedes practicar atacándome. Si ves que un enemigo está agotado, aprovecha para apresarlo. Una vez apresado, puedes arrojarlo a gran distancia. Excelente. La lección ha terminado, de momento. Continúa a través del alcantarillado. Me reuniré contigo dentro de poco. Por fin has llegado. Detrás de esta puerta está tu primera prueba real. Una banda de criminales ha acampado más adelante y uno de ellos permanece de guardia, ajeno al destino que le espera. Debes matarla, Kane. Tienes la habilidad para bloquear y esquivar sus ataques. Acaba con él usando tus garras. Cuando lo derribes, bebe su sangre para recuperarte de cualquier herida que hayas sufrido. Te estaré observando. De nuestra superioridad física, los vampiros también poseemos dotes oscuras. Son nuestras habilidades sobrenaturales. La maldición evoluciona de forma diferente en cada uno de nosotros. Kane, parte de tu antiguo poder se ha debilitado durante tu larga hibernación, pero todavía retienes una dote oscura única. Puedes usar la niebla en beneficio propio. Tienes la habilidad de transformarte en niebla y volverte prácticamente invisible. Puedes moverte silenciosamente para acabar con tu presa por la espalda. Cuando te superen en número, busca niebla desde la cual matar a tus enemigos silenciosamente. Si te persiguen, puedes ocultarte en la niebla para escapar. Ahora usa esa dote para matar a aquellos que tienes ante ti en el cementerio. Te dejaré continuar cuando termines. Oh!
¿Qué clase de brujería es esta? Eso es energía de glifo, una nueva forma de magia que apareció con el surgimiento de los Sarafan. Suministra energía a todo Meridian. La puerta que ves se puede abrir usando esa energía. Activa el cajetín del glifo. Eso proporcionará energía a la palanca de la puerta y te permitirá abrirla. Sociedad secreta de Meridian. Puedes verlos trabajando en los glifos de vez en cuando. Rara vez hablan con la gente y se sabe muy poco sobre sus orígenes. Más adelante está el mercado donde la escoria de Meridian se entretiene con su sucio comercio. Más allá del mercado está el puente que lleva a la ciudad inferior. Dirígete hacia el este, hasta el puente. Me reuniré contigo allí. ¿A dónde te diriges? Me adelantaré para asegurarme de que no te encuentras con patrullas, Sarafan. Todavía no estás preparado. ¡Qué gran confianza en mí! Abandonarme para que me las arregle yo solito. Considéralo un acto de buena voluntad.
Por aquí. Sígueme. ¿Dónde vamos? Te llevo al santuario, el corazón de la cábala. Es hora de que conozcas a nuestro líder. Había llegado el momento de conocer los planes del que se hacía llamar líder y conocer cuáles eran los planes que tenía para mí. Uma me había adelantado algunas cosas. Kane, por aquí. ¡Vampiro! ¡Aquí! ¡Cerrad la puerta! Kane, debes encontrar el modo de llegar hasta la ciudad inferior. El túnel del contrabandista te llevará hasta allí. ¡Vampiro pestilente! ¡Muere! Ve al Gran Hotel, en los barrios bajos. Allí te espera un contacto. Él te dirá dónde tienes. ¡Amestoso y ojoso demonio chupasangre! Deprisa, Kane. ¿Quieres morir ahora? Ven aquí y acabemos con esto. ¡Vuelve! Estaba solo. En una ciudad que había cambiado demasiado. En un país bajo el influjo de una maldición. ¿Debería seguirla como me pidió? ¿O debería seguir mi camino y encontrar respuesta? Pero las respuestas me esperaban en el santuario. Después de eso, sabría lo que tenía que hacer. Enseñarte una lección.